Macarcho Ruiz, ¿qué tal estás? Muy bien. ¿Cómo se presentan los próximos meses? Intensos, creo que intensos, sí. La época presupuestaria, inicio de curso político, la situación que, que estamos viviendo y que no parece que vaya a mejorar demasiado a lo largo de los próximos meses, van a marcar pues bueno, pues un trimestre y unos próximos meses y un final de legislatura. Creo que bastante intenso, sí. Están en plena negociación presupuestaria y han arrancado las conversaciones con el Ejecutivo Foral eh, y le han dicho que, que quieren pactar las medidas fiscales también, que quieren llegar a un acuerdo con las medidas fiscales. Si no hay acuerdo en materia fiscal, ¿no, no, no facilitarán la aprobación de los presupuestos? Bueno, yo estoy convencida y esa es la experiencia que, que tenemos de los ejercicios anteriores de que un acuerdo de mínimos siempre es posible siempre que haya voluntad por todas las partes. Eh, tenemos un acuerdo previo eh, para favorecer y paliar la situación eh, a rentas hasta 32.000 euros, eh, bueno, de una manera más progresiva, de una manera más eh, razonable de lo que está planteando la derecha, eh, creo que frente a la deflactación. Que es mucho menos progresiva y que favorece eh, precisamente más a rentas más altas. Creo que la reducción del 3% que hemos acordado, que ahora estamos trabajando en términos técnicos cómo como llevarla adelante, eh, es una medida eh, más focalizada a las rentas bajas y medias bajas que, que precisamente más van a sufrir esta pérdida de poder adquisitivo por la carestía de la cesta de la compra por el incremento de los suministros etcétera y creo que, que, que partimos de una base de mínimos y a partir de ahí bueno pues a lo largo de, de esta semana de los próximos días eh, tenemos que concretar hasta dónde podemos llegar y desde luego eh, nosotros pues vamos a seguir planteando nuestras propuestas para que más allá de deducciones de reducciones, bueno, pues también eh, podamos eh, pensar en términos más a medio y largo plazo cómo garantizamos una recaudación suficiente para el mantenimiento de unos servicios públicos de calidad y que tenga una mirada más larga de la que eh, bueno pues están planteando algunas formaciones eh, justo para estos meses o para el próximo ejercicio presupuestario. ¿Qué tipo de medidas estructurales va a plantear H EH bueno, creemos que hay dos ámbitos de actuación eh, muy claros. Es cierto que las medidas que, que se están planteando a nivel estatal, bueno, pues en algunas Navarra no tiene competencias para definir el IVA, no tiene competencias para, para otras cuestiones y en, y en algunas otras, en Navarra llevamos la delantera. El tipo más alto en IRPF en Navarra está en el 52%. Por tanto, bueno, pues medidas que ahora eh, se plantean. Para, para rentas más altas en IRPF, en Navarra, eso ya lo tenemos hecho. Pero sí es cierto eh, que falta incidir en el impuesto de sociedades y no hablamos de las pequeñas y medianas empresas que lo están pasando mal. Estamos hablando de que en Navarra también tenemos empresas y grandes empresas con ingentes beneficios y que tienen que aportar más. Y, por otra parte, en IRPF también no es lógico que a día de hoy se siga manteniendo esa dualidad entre las rentas del trabajo y las rentas del capital. Y siempre se pone eh, bueno pues un ejemplo muy claro. Una persona una persona que tenga eh, 30.000, 40.000 euros de renta, una renta media eh, por, por su trabajo, no puede estar tributando el doble o más del doble, incluso el 60% más, de una persona que se dedica a cobrar alquileres y que es rentista. Por tanto, esas rentas del capital. Tienen que tributar al menos lo mismo que las rentas del trabajo. Y la realidad es que a día de hoy las rentas del trabajo tributan mucho más. Pagamos más impuestos por eh, lo que genera nuestro trabajo que por lo que generan eh, otro tipo de, de capitales. Y eso no puede ser. Por tanto, creemos que hay mucho margen de mejora y vamos a volver a insistir. Vamos a poner encima de la mesa cuestiones que creemos razonables. Y que ahora realmente es el momento. ¿Y con qué actitud ve al Ejecutivo Foral eh, a este re en ese respecto, teniendo en cuenta que son el único grupo de la oposición con el que están negociando? Bueno, eh, es que el otro grupo de la oposición, que es Navarra Suma, está haciendo unos, plan unos planteamientos fiscales eh, mucho más pensados de cara a la gente que tiene mucho menos problemas de cara a, a, a unas élites que creo que no se corresponden con esa mayoría social. pero dicho, dicho eso, eh, públicamente el gobierno de navarra, bueno, pues eh, está en una posición inmovilista. Eh, todavía no hemos empezado a hablar eh, en profundidad eh, sobre la cuestión fiscal, pero esperamos y a la vista de que en los departamentos también eh, se nos están trasladando, pues diferentes eh, necesidades eh, que hay para financiar y que bueno, van a provocar también, como digo, un aumento del techo de gasto para próximos eh, ejercicios. Yo creo que habría que llegar a un punto eh, razonable, eh, a un punto de, de mínimos, como digo. Públicamente están en posiciones inmovilistas, pero siempre decimos: eh, nadie va a una negociación con una posición inmovilista que sabe que, que no va a cambiar a lo largo de la negociación. Creo que. Cualquier negociación implica la posibilidad de ceder o de cambiar de punto de vista o de modificar eh, y variar y flexibilizar las posturas que llevamos previamente siempre que queramos alcanzar un acuerdo. Y yo creo que el Gobierno de Navarra está eh, en esa tesitura de querer alcanzar un acuerdo como lo estamos nosotros. ¿Y qué le parece que Navarra Suma siga marcando como línea roja que ustedes estén en la negociación? Bueno, pero ya se ha convertido en un clásico. Eh, pero yo miro a la realidad. Y es que Navarra suma con 20 parlamentarios está, eh, en parte porque así lo ha decidido, en la irrelevancia política. Y otros eh, seguimos pensando eh, que hay que apostar por configurar unas mayorías a las políticas de la derecha que ya conocemos, y en eso hemos estado también en esta legislatura. El PSN, por su parte, sí que mmm, les considera socios presupuestarios, pero no socios de gobierno. No sé cómo se sienten en ese sentido. Bueno, a mí me da la sensación de que todo el mundo está hablando de gobernabilidad más allá de las elecciones del 2023 y estoy viendo, de hecho, bastante ansiedad, sobre todo en algunas formaciones políticas, por hablar de quién va a presidir el Gobierno de Navarra, por hablar de gobiernos de coalición, de siglas. Y creo que, por una parte, tenemos mucho trabajo por delante para acabar esta legislatura eh, en condiciones y realmente dando respuesta a los problemas que tiene la gente. Y por otra parte, hay que seguir trabajando también, lógicamente, el objetivo de cualquier formación política y también el de Euskal Herria Bildu es mejorar su posición en estas eh, en estas próximas elecciones, eh, pero más allá de hablar de gobernabilidad o de estar con esa ansiedad o de transmitir esa ansiedad, eh, creo que las urnas y la ciudadanía marcarán. ¿Dónde vamos a estar cada formación política? Y, a partir de ahí, lógicamente, entre las formaciones políticas habrá que llegar a acuerdos. Por tanto, algunos tienen mucha prisa por hablar de, de gobernabilidad. Eh, pero también hay otra cuestión, y es que la señora Chivite también eh, tiene, que, tiene que reconocer que los acuerdos puntuales a los que se refiere. Eh, con Euskal Herria Bildu son los que le han dado estabilidad y le están dando estabilidad a este Gobierno a lo largo de, de la legislatura. Por tanto, bueno, eh, hay acuerdos programáticos, hay acuerdos de gobierno, hay acuerdos presupuestarios y hay acuerdos para sacar adelante determinados decretos, determinadas leyes que han sido fundamentales para garantizar que el Gobierno de Navarra haya podido hacer las políticas que de alguna manera eh, tenía previsto hacer y que esos acuerdos puntuales son los que han sostenido la legislatura. Por tanto, bueno, pues eh, yo no denostaría los acuerdos puntuales, pero en cualquier caso, creo que después de las elecciones, pues habrá que hablar. Porque qué pasaría o qué pasará si H. Bildu es tercera fuerza, ¿En o segunda, o segunda, o tercera, o cuarta, pero eso lo dirá la ciudadanía gobernar. Tosca le viendo decir que en solitario, pero poniéndonos en una posición más realista, porque parece que estamos eh, que, que los gobiernos de coalición han llegado para quedarse o así lo dicen al menos las matemáticas. Eh, Reditarían el gobierno anterior. Eh, las urnas la y la ciudadanía hablará, nos pondrá a cada cual en su lugar y a partir de ahí, por supuesto, que entre las formaciones políticas que desde luego yo el resto no lo sé. Eh, si me atengo a lo que el resto de formaciones a la izquierda de navarra suma están diciendo todo el mundo tiene por objetivo configurar o seguir consolidando esas mayorías alternativas a la derecha y que eso tenga eh, una eh, concreción en un gobierno en el que las políticas de la derecha queden fuera por tanto todo eso se tendrá que hablar. Vamos a hablar de Volk en navarra y eh, quería preguntarle no sé qué discurso se cree más, el que mmm, da el comité o el que da la presidenta Chivite. Bueno, creo que como algo inédito, el comité de Volkswagen Navarra está mostrando una unidad eh, frente a la incertidumbre que está generando eh, determinadas eh, decisiones empresariales y, y yo no creo que sea el momento. Para, para hacer, como yo veo eh, clarísimamente que, que está haciendo, por ejemplo, Navarra Suma, una, una guerra en torno a, a, a esas decisiones empresariales, intentando confrontar eh, plantillas de Martorell con Landaven, sino de intentar aunar esfuerzos para buscar el mejor futuro posible para la planta de Landaven. Y creo que en poco favorece a los intereses de la plantilla, en poco favorece a los intereses generales de, de Navarra entrar en, en esa guerra de, de qué hay debajo, en esas teorías de la conspiración en base a supuestos intereses políticos que pueda tener el gobierno, el gobierno del Estado. ¿Cómo cree que debería o qué habría que hacer para atajar las listas de espera en sanidad? Uf es un tema complicado en el que yo voy a hacer 12 años en este parlamento y hemos hablado tanto de listas de espera eh, yo que he estado en la comisión de salud a lo largo de todos estos años y no hay varitas mágicas ¿eh? todos los gobiernos, todos los gobiernos con Marta vera a la cabeza en la legislatura 2011 con Fernando domínguez la legislatura pasada. Y en, y en esta con Santos Indurain, eh, todos los gobiernos han planteado las mismas medidas. Cuando plantean planes de choque, eh, cuando plantean medidas a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo. Eh, pero la realidad es que pasan los años y la pandemia, desde luego, no ha ayudado en absoluto. Al contrario, ha no sé, empeorado la situación que teníamos de partida, que no era buena, y estamos en una situación muy preocupante. Eh, se ha metido mucho dinero, lo voy a decir así de claro, a lo largo de, de esta legislatura en sanidad y realmente a mí lo que me preocupa es que no vemos resultados. Y creo que el Departamento de Salud tiene que hacer, eh, sinceramente, un balance autocrítico de cómo se están empleando esos recursos. No puede ser eh, que estemos incrementando las horas extras y las peonadas sin ningún tipo de control, porque eso lo sabemos, que está haciendo falta control. Y, por otra parte, no se estén adoptando medidas estructurales. No solo eh, corresponde a Navarra adoptar esas medidas. Tenemos el, eh, la cuestión de las plazas MIR. Eh, tenemos cuestiones que son competencia eh, estatal, que deberíamos poder gestionar aquí para garantizar realmente que tenemos eh, profesionales, sobre todo de medicina, suficientes. Eh, tenemos planes de mejora en atención primaria, tenemos eh, unas especialidades cardiología, dermatología, alergología, eh, anestesia, que son las que históricamente eh, tienen más lista de espera. Y ahí tenemos unos servicios donde la organización de esos servicios es crucial para atajar el problema que tenemos y no se adoptan medidas que realmente. Eh, ayuden a mejorar esas listas de espera. Por tanto, creo que el Departamento es quien tiene más datos para realmente poner encima de la mesa la realidad y poner encima de la mesa medidas que sean eficaces, pero hasta ahora no ha acertado. Esta va a ser su última legislatura, los últimos meses por delante, aquí como eh, parlamentaria foral, eh, va a volver a la docencia, ¿por qué toma esta decisión y por qué ahora? Bueno, pues porque creo que ha acabado un ciclo, creo que a cualquier persona le parece razonable eh, que después de 12 años en, en el Parlamento, bueno, pues eh, eh, una persona pues pueda volver a su, a su trabajo. ¿no? Creo que, que han sido unos años muy intensos, eh, ha sido un, un honor, eh, de verdad, haber vivido en primera persona, bueno, pues todo el cambio. He vivido tres gobiernos diferentes, con mayorías diferentes. Y creo que en algunas cuestiones ha avanzado mucho, eh, yo al menos desde la perspectiva que tengo del 2011. Y yo estoy muy satisfecha eh, con aciertos y errores, como todo el mundo, pero de, de haber vivido eh, bueno, pues ese, ese momento, ¿no? este momento político y, y social que ha sido y es tan, tan interesante. Pero, pero realmente bueno, pues apetece también retomar una vida un poco más sosegada, eh, pensar también en otras cosas, porque esto es verdad. Que, que estar en política y la política institucional también eh, absorbe mucho y, y creo que también es necesario bueno pues ampliar miras porque es cierto que después de, de unos años en las instituciones la, la mirada muchas veces se queda reducida a lo que pasa en estas cuatro paredes, aunque estés mucho en la calle, aunque estés eh, con mucha gente y conozcas muchas realidades. ¿no? Pero creo, creo que, que hay muchas maneras de seguir haciendo aportación política y yo, desde luego, lo voy a hacer y estoy muy comprometida con mi proyecto político, pero, pero fuera de la institución también se puede seguir haciendo. ¿Cuándo ha estado más cómoda? ¿Cuándo ha estado más a gusto? ¿Cuándo ha formado parte del Gobierno o cuándo ha sido oposición? Bueno, realmente Euskal Herria Bildu nunca ha formado parte del Gobierno, porque la legislatura pasada, y lo tengo que decir, no hubo un Gobierno de coalición, precisamente porque la presidenta Usú Barcos no quería gobiernos de coalición. Ahora que es tan defensora de los gobiernos de coalición, ya me, si me ve ya me perdonará la, la licencia, eh, bueno, la legislatura pasada yo creo que, que fue una legislatura ilusionante, porque había sectores sociales que difícilmente. Eh, podían prever que hubiera un vuelco político de esas características y, y fue bueno pues empezar de alguna manera y en algunas cuestiones de, de cero a confrontar o a construir, mejor dicho, un modelo diferente de hacer política. Y yo al menos eh, estoy muy satisfecha en la aportación que, que desde donde nos tocó y dos, desde donde me, me tocó bueno, pues pudimos, pudimos hacer para Intentar construir un, un entramado eh, jurídico eh, mucho más garantista de ampliación de derechos, en la renta garantizada, en la ley de participación democrática, en la ley de transparencia, eh, en muchas cuestiones, en la ley de contratos públicos, en muchas cuestiones que han cambiado eh, la manera de hacer política y la manera de gestionar eh, las instituciones. Y yo, al menos me quedo con la legislatura pasada y espero que se puedan configurar también o se pueda seguir consolidando un camino donde se mire con menos complejos a la derecha, se mire con menos complejos eh, a determinados sectores que son poderes fácticos en Navarra y se pueda seguir avanzando de verdad en políticas más ambiciosas desde la izquierda y desde planteamientos progresistas. EH Bildu tiene nueva candidata para las próximas elecciones, ¿cómo describe, cómo definiría a Laura Znal? Laura Aznal es muy buena y va a ser muy buena candidata y sobre todo eh, va a ser una persona comprometida, eh, solvente, capaz y muy competente, muy competente. Y creo que es un perfil absolutamente necesario en los tiempos en los que nos ha tocado vivir, nos va a tocar vivir a lo largo de los próximos meses y años, una persona. Eh, bueno, economista, que sabe mucho de desarrollo económico, sabe mucho de economía, eh, al mismo tiempo es muy cercana, es muy, es muy competente también en las relaciones sociales y tiene las cosas muy claras y creo que, que ese es su, su mejor valor. Y luego que es una persona también abierta, simpática y que, y que va a dar mucho que hablar, y lo digo de verdad, va a dar mucho que hablar a lo largo de los próximos años. ¿Le ha dado algún consejo? ¿Le va a dar algún consejo? Estamos en ello. Yo me he comprometido <laughs> con ella hasta el último día. Sí, meses. sí. Le voy a acompañar en este, en este proceso y ahí voy a estar para lo que requiera, hasta las elecciones y también más allá. Sí, algún consejo que otro, pero eso queda para, para ella. Bueno, a lo largo de estos 12, 12 años que usted decía, le hemos ido conociendo un poquito, pero bueno, eh, quiero hacer algunas preguntas también un tanto más personales para conocerla un poco mejor. ¿Algún gesto ecológico que tenga integrado en su día a día? Bueno, aparte de que no tengo coche particular y que bueno, uso todos los días básica. el transporte público, soy una verdadera obsesa del reciclaje en casa. Entonces, eh, bueno, me imagino que como todo el mundo, o eso espero, pero, pero sí, soy muy meticulosa a la hora de reciclar. Eh, no sé si le gusta cocinar o no, o si tiene una receta estrella o varias. Sí, me gusta cocinar y cocino mucho y tengo bastantes, no es por nada, pero tengo bastantes <laughs> recetas estrella, pero. Seguramente la de la sopa de pescado es la que más éxito suele tener. ¿Se considera feminista? Sí. ¿Un viaje pendiente? A Cuba, porque para una vez que me estiré lo tuve que anular después de, de tenerlo pagado y todo, hace cuatro años, y, y eso, a ver si este verano que viene lo puedo hacer. <laughs> si se hiciera algún tatuaje, ¿qué pondría o qué sería? Eh, no creo que no me lo he planteado no nunca plantea. porque no me haría un tatuaje. ¿Y alguna pregunta que no le hemos hecho durante estos 12 años las periodistas y que le gustaría responder? Es que creo que me habéis preguntado de todo. De todo. De todo. O sea, creo que no hay ninguna pregunta que haya dejado de, de responder y ninguna que, que me gustaría que me preguntarais. ¿Ha quedado todo claro entonces? Sí, creo que sí. Señora Ruiz, pues gracias por estos minutos. Mías y Que es. vaya bien los próximos meses.